Yo creo que mi primera como experiencia tal cual en, en, en cancha fue en la Conca mm. y después pues toca que avanza Tigres, avanza Tigres, avanza Tigres. Y después me, me le, digo, le pido yo chance al, al de prensa de Tigres que me diera chance de, de estar en, en el último partido de Tigres que era con Puebla, en el torneo regular. Ok, el 1-0 con el, con el que está en el uniforme. Negro, este, Ajá. que era de biodegradable o no sí. me acuerdo qué era, ¿no? Sí. este, y me dice, bueno, ándale, pues sí. Ahí por ciertas cositas que, que pasaron previas, fue como, bueno, pues ándale, te dejamos. Alejandro te dio chance. Alejandro, Ajá. Saludos, Alejandro. Alejandro, yo te, me caes muy bien, Alejandro. <laughs> este, entonces sí si toca que, que me dan chance y digo, bueno, ok, ya. Porque a nosotros realmente nos toca estar en, en palco. Entonces le digo, oye, pues dame la oportunidad, no sé qué. Y decía, ¿para qué quieres estar en cancha Ion? y yo, No, pues porque voy a grabar. Y realmente la perspectiva de que cuando grabas color en palco a cuando grabas en cancha es totalmente diferente. Claro. Entonces, pues también sabe, o él me ha visto que, que pues, que voy y que realmente grabo o que realmente hago. O sea, no es como que, ay, pues me voy a ir a tomar fotos como hay otras personas que, que pues nada más van a a eso, ¿no? Ah, a hacerla de influencer. Exacto. Entonces, pues ya este, él ve que ando ahí jalando y demás. Entonces, me dice, bueno, estuve en Conca, estuve en ese partido, y luego pues me dieron chance de estar en liguilla. En toda la liguilla está caca. Toda la liguilla. Entonces, me ya para la final, yo, pero todo eso fue que yo diciéndole a mi jefe, pídele a Alejandro, que me deje estar en cancha. Písele que me dejé dejar estar en cancha entre que él le decía y lo que yo le decía por otro lado también bueno pues ándale, cancha y también creo que coincidía con que este televisa tenía la transmisión claro entonces ya bueno pues ya cancha 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 y me acuerdo que previo a la pasa lo de la semifinal mm. y no sé si fue como en broma o no Alejandro ya sabrá pero me dice que toda la liga estuviste en cancha verdad y luego sí bueno, a ver, por cada te voy a dejar estar en la final en cancha. Le digo, ándale, sí. <laughs> pues ya, total, se da que estoy en cancha. Y ahora sí que, pues ya, para mí mi temor era como, a ver, güey, estuve aquí en cancha, pero yo no sé si sacaba la sirva <laughs> en el exterior. <laughs> Entonces toca que de, de, de ahí del canal, pues la fuente de tigres va. Va para, ya para Jalisco, para Chivas, para sí. Guadalajara. Este, y yo estaba acá viendo el partido. O sea, esa vez llegamos desde temprano para ver si como que todo lo que se tiene que hacer y demás. Uh -huh. eh, pues ya estoy viendo el partido. Y así como que, ay. Entonces, estábamos, era un rayado. Eran dos que le iban como que entre que el América y Rayados. Y éramos hmm. tres tigres. Okay. Viendo el, el partido ahí en el área de deportes. claro Entonces, estábamos con la transmisión, pues porque se está grabando, están cortando y demás. Y de que no, empezaron los rayados, como, pues empezó Chivas. Y los rayados así como que no, pues ya valió, ya valió, tirándonos carros, uh -huh. y nosotros de que no, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Y me dio risa porque yo justo antes del gol de Córdoba, uh -huh. yo le digo a uno de los americanistas rayados, este va, es que falta el de Córdoba, le digo, falta el de Córdoba. Y dice, no, 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 no. Y okay. nada, que va entrando. Y al, realmente, pues, el de Guido, yo ya no. Ya estábamos ahí sufriendo tanto que yo decía, ya, se van a ir a penales, ya, mm. ya, 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 y pues no, toca que da el, el, golo, el gol y ahí todos pues de fiesta, pero también era como que, oye, pues métete a hacer todo, empieza a hacer gráficos, empieza a hacer esto, y de que no, pues este, había uno de los chavos que iba a ir a, al estadio a recibir a los jugadores, el festejo, todo lo que iban a hacer, y me le pegué. Entonces, fuiste también? Según con yo, ti. mi jefe no sabe eso, pero pues ah, me bueno. le pegué y yo fui. Y era cuando yo movía el Instagram de, de pasión. Mm. Entonces empecé yo a meter todo lo del festejo para, para el Instagram. Y yo creo que ese es también el primer festejo que me tocó, que me tocó ir.